ha sido convocada por la situación que tenemos ahora mismo en los colegios, sobre todo en los comedores escolares. Aquí me acompaña el secretario general del Partido Socialista y nada, nosotros estamos para esto, para mostrar nuestra preocupación ante el estado de incertidumbre, lo que es los comedores escolares. También la situación de las trabajadoras monitoras escolares de nuestros colegios. Nosotros exigimos ahora mismo a la Junta de Andalucía, en especial al presidente Moreno Bonilla, que nos garantice que el servicio de comedores va a estar vigente en septiembre, ya que el curso, bueno, empieza en pocas semanas, y que nos dé una solución, una respuesta, y que no eche balones afuera, no deje la responsabilidad a otras personas ni a las empresas, y que garantice que nuestros niños y niñas en septiembre van a tener ese servicio. Un servicio que es necesario, sobre todo por la situación actual que vivimos tras la pandemia y la situación que tiene nuestro pueblo. Nada, solo esperar que nos garanticen una respuesta rápida y eficaz. No solo puede esta incertidumbre que ahora mismo tenemos en los comedores escolares en toda Andalucía, porque esto es una cuestión de toda Andalucía. Aquí en Jaén la incertidumbre en la provincia va a que no saben ahora mismo alrededor de 853 niños y niñas de nuestra provincia si van a tener comedores escolares al inicio del curso o no. Aquí en Linares os puedo dar el dato que ahora mismo ronda los 190 usuarios que podrían quedarse sin comedores escolares. Y no solo se puede dejar sin un bien esencial a nuestros niños y a nuestras niñas ahora en septiembre, cosa que ya pasó el año pasado y que parece ser que con este equipo de gobierno de derechas que nos gobierna la Junta de Andalucía es algo que está pasando pues año tras año. Ya sabéis que el año pasado pues el concurso se quedó desierto, la licitación, el proceso se quedó desierto y hubo una queja incluso de la Federación de los Olivos, la Federación de Madre y Padre Provincial. Y posteriormente pues hubo un abandono de la empresa Colservice dejando y agravando la situación en los colegios de la provincia. Pero no solo, como digo, no pueden dejar sin un bien esencial a nuestros niños y niñas, como es una comida que en muchas ocasiones es la única comida de calidad que tienen estos menores, sino también el estado de indefensión absoluta que pueden tener los padres y madres en esta etapa. Como ha dicho la secretaria de Educación, ahora mismo hay una incertidumbre. No sabemos si en septiembre va a haber en nuestros colegios, en los colegios de Linares, 6 colegios de Linares afectados por el abandono de la empresa IRCO. No sabemos si va a haber o no el servicio de comedor. El estado en el que se encuentran los padres, sabéis que el servicio de comedores, además de ser un servicio esencial de comida de calidad a los menores de nuestros centros escolares, de colegios públicos, también es una forma de poder conciliar la vida familiar y laboral de muchos padres y muchas madres, con lo cual podrían verse en la tesitura estos padres y estas madres en ver que durante esas horas que ocupaban los comedores escolares y que a día de hoy tenemos esa incertidumbre de si van a estar activos o no en septiembre, al inicio del curso, pues no tengan que con quién dejarlo, cercenando así ese derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. También queremos mostrar la incertidumbre que pueden tener las monitoras, los trabajadores y las trabajadoras del servicio. Tenéis que conocer que la licitación viene ya con una reducción del número de monitoras en este servicio, una cosa gravísima. Pero cuando concurse y cuando presenten las empresas la oferta, esperemos que podamos o puedan o estén en la obligación de darle solución a esta disminución drástica del número de monitores y monitoras que va a haber en el servicio, porque esto podría ser otro duro golpe para la ciudad de Linares en la situación de paro en la que nos encontramos. Como decía, en la ciudad de Linares son 6 centros los que están ahora mismo afectados por el abandono de la empresa IRCO de este servicio. Los centros son el Virgen de Linarejo, el Colegio Los Arrayanes, el Colegio Jaén, el Colegio Europa, el Tetuán y el Andalucía. Hoy mismo, a las 8 de la tarde, acaba el plazo para que las empresas puedan presentar ofertas a esta licitación.
No sabemos si habrá en septiembre o no, no sabemos si el proceso, estando tan avanzado el verano, no sabemos si va a darle cobertura a estos colegios y a estos usuarios para que en septiembre inicien el curso escolar con este servicio. Lo que sí sabemos es que es una torpeza y es una falta de previsión del actual Gobierno de la Junta de Andalucía. Tenéis que conocer que parece una tomadura de pelo, que se saque un contrato de urgencia y se saque el 6 de agosto. Parece ser que se le olvidaba que este año también empiezan las clases en septiembre. Parece ser que hay que recordarle a estos gobiernos que tengan una previsión para todas estas cuestiones, sobre todo en educación, porque poco a poco pues se están cargando, y esa es la impresión que tenemos desde el PSOE, se están cargando la calidad que tiene nuestra enseñanza pública. Y nosotros ya quiero hacer mención un poco y aprovechar que estáis aquí los medios de comunicación y a las personas y a los ciudadanos y las vecinas y vecinos que nos escuchan, de la situación del equipo de gobierno. El equipo de gobierno Linares no está hablando, directamente no está, pero estamos esperando que muestren algo, que hagan algo, que digan algo. Es verdad que comparten siglas políticas este equipo de gobierno de Linares con el equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, pero es hora de defender un poquito Linares y defender y poner en cuestión de encima de la mesa si esta afectación que pueden tener nuestros vecinos y nuestras vecinas y los menores que usuarios de este servicio, si se le pueden dar respuestas o no reales desde la Junta de Andalucía. Claro, también lo ponemos en duda, puesto que este contrato que viene muy tarde y hace que a día de hoy no sepamos si estos 6 centros escolares de Linares van a tener o no el servicio de comedor en septiembre, hace pensar que es la forma de actuar y de gobernar de los equipos de gobierno de derecha. Recordemos que aquí en Linares está pasando lo mismo. A día de hoy el servicio de grúa tampoco está licitado. Desde el 2019 está irregularmente dando un servicio, puesto que ya tenía que haber salido a licitación y no le cabe más prórroga. El servicio de escuela infantil, hemos visto como no han sido capaces tampoco de sacar a día de hoy el servicio de escuelas infantiles y tampoco el mantenimiento de áreas infantiles, un servicio que también lleva 2 años y medio prorrogado cuando ya en su contrato no cabían más prórrogas. Con lo cual, no esperamos nada del equipo de gobierno aquí en la ciudad, no esperamos que reivindiquen esta y otras incertidumbres que están sobrevolando la ciudad, pero para eso está aquí el PSOE, para eso está aquí el Partido Socialista, y por eso creemos que ningún colegio, ningún niño y niña sin comedores escolares nunca más, como ha pasado en otro año, coincidiendo con el gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos.